Creíamos que era un espacio ideal para plantear justamente un proyecto que busque visibilizar el agua. Desde hace varios años llevamos desarrollando proyectos que cuestionan cómo es que la modernidad ha invisibilizado al agua, sobre todo en la arquitectura y en la ciudad. En tiempos premodernos el agua estaba al centro de la casa. Estaba en el centro de la ciudad y no se entendía como un recurso simplemente para extraer y para el beneficio humano, sino que era, pues eso, era un elemento sagrado que poco a poco la modernidad fue perdiendo, fue domesticando, fue invisibilizando y fue escondiendo. Como arquitectos nos enseñan a domesticar el agua desde cómo entra hasta cómo sale, de tal forma que no vemos. Genera un problema de desprendimiento cultural, de desprendimiento emocional incluso, con un elemento que cada vez es más escaso. Preguntarnos cómo es esta nueva forma de habitar con el agua.